Todas las mañanas. Lo mismo. La ocheta. Aquí está la tele. Va a haber huerto. Patata. Patata. Zanahoria. Zaragoza. Me siento como un niño al que le han traído los Reyes Magos todo lo que ha pedido. Justo el día en el que una enfermedad misteriosa ha acabado con todos sus amiguitos. Y no hay con quien jugar. Ni papás. Ni mamás. Con mucho esfuerzo he conseguido establecerme como el último humano que todavía tiene vida en Proteus 2. Aquí. ¡En Zaragoza! En Zaragoza 13. El tiempo pasa. Los gráficos molan, pero el tiempo pasa. Tenemos luces, sombras. Soledad. He conseguido construir mis propios amigos, pero son, como te diría yo, como si fueran amigos de internet, ¿no? Que a fin de cuentas de internet. No hablan conmigo. Antes tenía un asistente personal, pero con el último update desapareció totalmente. Totalmente. Mente. A veces oigo risas, carcajadas,
como si el tiempo se estuviera riendo de mí. Soy el tiempo, me estoy riendo de ti. Soy el tiempo, me estoy riendo de ti. Soy el tiempo, me estoy riendo de ti. ¡Mosquito asesino! Sigamos. Cualquiera diría que el que se ha vuelto loco es el gamer y no el protagonista. Decidí montarme en mi hoverboard. Pero solo por hacer gasto. Enseguida me di cuenta que no tenemos gas suficiente. Deberíamos construir un depósito. ¿Os apetece? Yo creo que puede ser divertido. Veamos. Para construir un depósito de gas necesitamos utilities, furniture, handlework, gas tank. Gas tank, liquid tank. Fue el líquido. Necesitamos saber qué tipo de combustible necesitan ahora nuestros diferentes vehículos. Por ejemplo, el GAF. El GAF funciona con... ya se me ha acabado. Con... C3, do not... algo. Pero este, yo qué sé. ¿Con qué funciona? Me sentía solo. Perdido. Abandonado en mitad de un planeta. Y a veces me daba la sensación de... que había alguien viéndome, observándome, riéndose de mí. Era la hora de comer. Veamos qué tenemos hoy. Bueno, con comernos un par de zanahorias, esto está resuelto. No tengo demasiada agua, debería de conseguir agua. Así que decidí volver a el sitio este. El estar solo raya mazo. Ya. Venías a por agua, no venías a... reparada. Nos dimos una ducha, nos damos otra. Un poquito de televisión, sí.
Hay que reparar esta unión. Es un poco raro esto. ¿Me estaré volviendo loco? No sabría qué decirte. No sé qué opinaría Zarathustra de esto. ¿Sé quién es? Cuñado de Kubrick. Parece que el nutrido público fantasma que me acompaña en mi imaginación aquí en Zaragoza. Algo ha leído de Kubrick. O visto. Pero no tiene... La noche cae. Y no me cae nada bien. Y tengo... unos lingotes de tungsteno. Luces. Se ha vuelto tan normal y cotidiana la vida aquí en Zaragoza que... ¿qué hay que hacer? Podríamos darnos un rulo en el Heavy Class. Oye, Amy, venga. Este tipo de aparatos, si no los sacas a menudo, pues, o sea, los tienes que sacar. Es como sacar a tu perro. Hay que sacarlo. Pensé que no podría disparar. No te puedes fiar de un update en un Early Access. ¿Lo entiendes? No sé qué está sonando, pero no me mola. Ahora salen gusanos por todas partes. ¡Que salen gusanos por todas partes! Pues no le veo la puta gracia. ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros en esta estúpida base? En este tonto planeta. Ahora ya hemos sacado a lo amo a pasear. ¿Y cuáles son nuestros planes más inmediatos?
Si esto es el éxito, vaya mierda.